Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Bueno, vamos a resolver un sistema de dos ecuaciones por dos incógnitas y lo vamos a hacer por el método más conveniente. Acá fíjate que una ecuación es x igual a 2y más 4, la otra ecuación es y más 8 igual a x. Fíjate que tenemos x igual en las dos ecuaciones. Podemos hacer igualación. Si hacemos igualación, vamos a decir que la x de la primera ecuación y la x de la segunda ecuación son iguales, ¿eh? De hecho, la solución del sistema es donde se cortan las dos funciones lineales. Bueno, la primera x, ¿quién es? 2y más 4, ¿eh? Esa es la primera x, ¿ves? Esta x, 2y más 4. Y tiene que ser igual a la segunda x, que es y más 8. Bueno, ahora sencillamente agrupemos las y en un mismo miembro, me queda 2y a esta y que está con signo positivo, la paso con signo negativo a este miembro. En el otro miembro quedó el 8, el 4 que pase restando, porque está con signo más. 2y menos una y me da una sola y, ¿eh? 2 menos 1 es 1, y 8 menos 4 es 4. O sea que acabamos de hallar el valor de y. Fíjate que una vez que hallamos el valor de y, ¿qué podemos decir? Si miramos la primera ecuación, dice que x es igual a 2 por lo que vale y sumado 4. Bueno, pero ya y no es un misterio, y es 4. O sea que acá dice 2 por 2, ¿eh? 2, por 4, perdón, más 4. Bueno, 2 por 4 es 8 y sumado 4 es 12. O sea que la y da 12 si yo miro la segunda ecuación. Pero si miro la segunda ecuación, si miro la primera da 12. Si miro la segunda ecuación, que donde dice que x es y más 8. Claro, como y ya no es un misterio, sino que es 4, 4 más 8, ¿cuánto me da? Esto me da 12. Bueno, si te animas, ahí tenemos la solución entonces. X vale 12 e y vale 4. Ahí tenemos la solución del sistema. ¿Te animas que lo hagamos gráficamente? A ver si nos sale. Necesitamos, sí, más espacio en el lado positivo de las y que en el lado negativo, ¿eh? Así que vamos a colocar los ejes de esta manera. Bueno, por supuesto que gráficamente a mí no me va a dar exacto, 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 porque no voy a usar. Bueno, a ver, armemos nuestro sistema acá. Este es el eje de las X. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para las Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá está el eje de las Y. ¿Eh? Y el eje de las X. Bueno, para poder, claro, resolverlo gráficamente, tenés que graficar cada función lineal. Para graficar una función lineal, tenés que despejar la Y. A ver, agarremos la primera de las funciones, ¿eh? Y despejemos la Y. Pasa el 4 restando y te queda igual a 2Y. Y el 2 pasa dividiendo. Mirá cómo voy a pasar el 2 dividiendo acá. Voy a poner un medio X, ¿eh? ¿Por qué no pongo x dividido 2 y pongo un medio x? Para que se vea la pendiente, ¿eh? Para que se vea la pendiente. La pendiente es un medio. Y luego menos 4 dividido 2. ¿Ves cómo el 2 lo pasé dividiendo a cada uno? Bueno, claro, 4 dividido 2 da 2. Así que acá podemos borrar, ¿eh? Y poner directamente 2. Bueno, esta es la función lineal que vamos a graficar. ¿Cómo la graficamos? Primero que nada, vamos a ubicarnos en el eje vertical de la y en menos 2, menos 1, menos 2. Acá me ubico, ¿ves? En el eje vertical de la y. Esa es la ordenada del origen, menos 2. Ahora, la pendiente te dice que te muevas 2 para la derecha y que subas 1. O sea que nos vamos a mover 2 para la derecha. Ahí me moví 2 para la derecha. Y finalizado me voy a mover 1 para arriba. Ahí está. Bueno, que no me pase, me pasé, ¿no? Un cachito me pasé. Ahí está. Ahí tenemos los dos puntos que muestran la gráfica, que muestran por dónde tiene que pasar la gráfica de la función. Bueno, hagámoslo, a ver, hagámoslo. Esto va a salir aproximado, gente, porque yo estoy usando métodos de gráfica medievales, ¿eh? Vos estás usando seguramente hoja cuadriculada, qué sé yo. Bueno, acá ni escala tengo, pero lo importante es que se entienda el método. Bueno, vamos por la segunda función lineal. Es y más 8 igual a x. Y más 8 igual a x. Despejar y es muy fácil. Paso el 8 restando.
Así que me queda igual a x menos 8. Bueno, vamos a buscar el menos 8. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 7 y menos 8. Bueno, ahí tenemos el menos 8. Una vez que ubicamos el menos 8, porque es la ordenada del origen, ¿ves? La ordenada del origen es menos 8. Acá. ¿Qué dice la pendiente? Que fíjate que la pendiente es 1 de numerador y 1 de denominador. O sea, que te muevas 1 para la derecha, 1 para la derecha, y que luego te muevas 1 hacia arriba. 1 para la derecha y 1 hacia arriba. ¿Eso por qué? Porque nos quedó x, o sea, nos quedó 1 como numerador y 1 como denominador. Bueno, ahí tenemos el movimiento que había que hacer de ordenada la origen y del pendiente. Bueno, vamos a trazar esto, esta gráfica, ahí nos va a quedar uniendo los dos puntos y nos queda la gráfica de la función lineal. Bueno, ¿dónde se corten las funciones lineales? Ahí es la solución del problema. Claro, como yo no usé escala, ¿ves? Mi escala es muy pobre, pero esto te va a dar, cuando lo hagas bien, te va a dar que x vale 12, como habíamos dicho, y que y va a valer 4, que es como habíamos dicho que nos daba la solución. ¿Se acuerdan? Cuando y vale 4, 2 por 4, 8, y 4, 12, x daba 12. Bueno, ahí el punto de donde se cortan las dos funciones, ahí tenés la solución. Gente linda, espero que haya quedado claro. De todas maneras, dudas, preguntas, consultas, me las sé llegar al WhatsApp. Y no tengas la menor duda que te la voy a contestar. Y nos vemos, por supuesto, como siempre, en el próximo video. Chau, chau.